Hola, ¿cómo le va? Se llama Mundo Veterinario y es nuestro espacio de semana tras semana, hoy dedicado al mundo de los caballos. ¿Pero por qué al mundo de los caballos? Porque visitamos el hospital de equinos de mayor complejidad quizás en el mundo. ¿Que nos fuimos a Europa o nos fuimos a Estados Unidos? No, nos fuimos aquí nomás. Kilómetro 95 de la Ruta 8 en San Andrés de Giles, allí está Cahuel, que quiere decir caballo en idioma mapuche, y allí pululamos por las distintas secciones que tiene un hospital que realmente enorgullece a lo que significa la profesión veterinaria en el 250 años de su formación o creación de la primera universidad, de la primera carrera universitaria. Cahuel nos muestra, por ejemplo, sus ámbitos de cirugía, sus ámbitos generales de atención a los animales, lo que significa internación y terapia intensiva, fisioterapia, rehabilitación, todo eso en equinos, todo eso en la Argentina, en Cahuel, que comienza así para nosotros. Germán, ¿qué es Cahuel? Bueno, Cahuel es un hospital con centro de rehabilitación para equinos. Dentro del área hospital lo que tenemos es terapias intensivas, diagnóstico. En realidad tenemos dentro de lo que es diagnóstico, todo lo que es diagnóstico por imágenes, con radiografías y ecografías, y también tenemos un laboratorio. Y después lo que tenemos es un área de hospital con terapias intensivas, terapias intermedias, tanto para adulto como para neonatología. Tenemos un quirófano en aquellas situaciones en que por la patología que ingresa el animal requiere un tratamiento quirúrgico. Bueno, tenemos un quirófano que puede operar cualquier tipo de cirugía, desde cirugías de tejidos blandos o tejidos duros. Y después tenemos algunas terapias complementarias, como es la cámara hiperbárica, que es la única que existe en Argentina y en Latinoamérica. Y después tenemos la parte de rehabilitación, donde trabajamos con terapias acuáticas y con agentes físicos. ¿Esto está abierto a la derivación profesional de cualquier profesional de todo el país? Sí, nosotros siempre hablamos de que trabajamos con veterinarios referentes. O sea, nosotros nos manejamos con los veterinarios más que con los propietarios. Ellos, cada vez que tienen algún problema que no pueden solucionar con sus propios medios, ahí aparece la utilidad del hospital. Refieren el caso para acá y en forma conjunta se determinan cuáles son las mejores prácticas o tratamientos que corresponden para el animal. Y bueno, ahí ya intervenimos nosotros y empezamos a... Ellos también tienen su opinión. ¿Cahuel o Cahuel? Cahuel, y significa caballo en idioma mapuche. Con el nuevo Pedigrí, Tommy tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y su popó está dura. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Cahuel, caballo en idioma mapuche. ¿Qué hace Cahuel? Es un hospital de alta complejidad. Ahora le va a contar su director médico toda la complejidad de la que es capaz un hospital de equinos en esta, nuestra República Argentina. ¿Cómo es el circuito de un animal referido por un colega para que ingrese a Cahuel? Bueno, los pasos un poco son que tenemos distintos tipos de embarcaderos como para recibir a caballos que vengan en distintos tipos de tráiler, camión, lo que sea. Y todos los caballos entran por acá y vienen a esta sala de recepción donde se los pesa, tenemos una balanza, se le abre la historia clínica, se le hace una evaluación general, clínica general, y de ahí ya se refiere al servicio para el cual haya venido. Supongamos que viene para una cirugía. Eso lo divide un poco en dos. Las cirugías programadas, nosotros los hacemos internar el día antes, se le hace un chequeo general prequirúrgico, un laboratorio, y ya se programa la cirugía para el día siguiente. Después tenemos los caballos que vienen puntualmente por una emergencia, son cirugías por ahí de urgencia,
muchas de ellas por ahí son cólicos o así, cosas que realmente requieren una decisión rápida. Ahí sí, ya en este lugar se le hace todo el protocolo de recepción de eso y se evalúa la urgencia quirúrgica. Para eso contamos con un laboratorio de 24 horas, se le hace todo un protocolo y equipamiento como para tener todas las variables, como para llegar a ese diagnóstico preciso, es decir, este caballo requiere cirugía ya o, bueno, por ahí con un tratamiento médico por ahí queda internado y se espera una evolución. ¿Hay un prequirófano y un quirófano? En realidad hay un box de inducción anestésica y de recuperación anestésica, de ahí se lo pasa a un prequirófano donde ya se lo baja arriba de la cama de cirugía, se lo termina de preparar para tratar de entrarlo al quirófano ya acondicionado para digamos, estar ya en un área más limpia, que sería propiamente dicho el quirófano. Después va al box de recuperación y después a terapia intensiva. Exacto. Según el tipo de cirugía que haya tenido, ya vuelve a un área de cuidados intensivos que dentro de los prequirúrgicos, aunque sea 24 horas, siempre se lo hacemos para quedarnos tranquilos, por más que sean cirugías programadas. A mí me llamó la atención, primero los baldes de suero y segundo la guía en resorte. Exacto. Contame algo de eso. Bueno, la verdad que los bidones para pasar fluidos, de alguna manera los esterilizamos acá para poder tener grandes volúmenes y pasar sin tener que estar cambiando. Lamentablemente acá no hay sachets más grandes que los de litro, entonces es una forma de preparar bidones de 10 y de 20 litros para poder hacer una fluidoterapia durante bastante tiempo. Y lo otro son los espirales, que esos espirales están preparados para caballos, son importados y nos dan la posibilidad de que el caballo se pueda estar moviendo libremente en el box sin que corra en riesgo el catéter o la prolongación que uno le pone para poder, digamos, mantener una fluidoterapia con un caballo suelto dentro de un box. En cuanto a métodos complementarios, ¿qué métodos complementarios cuenta Cowell? A ver, dentro de lo que es diagnóstico por imágenes, bueno, tenemos radiografía con un equipo grande que podemos sacar cuello, tórax, abdomen, bueno, un poco con una potencia que no es la usual con los equipos portátiles que se usan en caballos. Después tenemos ecógrafos, tenemos un ecógrafo muy complejo con ecodoppler, color, bueno, con todo lo, por ahí lo más moderno en ecografía para diagnóstico. Después tenemos otro para el área de emergencia, que es más portátil, que es el que andamos llevando entre los boxes con las cosas de todos los días. Tenemos laboratorio con hematología, bioquímica y gases en sangre automático, entonces esos resultados por ahí en 5 minutos los tenemos, que son los que usamos para definir una urgencia, y después un laboratorio normal. Después dentro de diagnóstico por imágenes, también tenemos centechografía, que todavía no lo tenemos abierto al público, pero bueno, es un servicio que ya está a punto de abrirse por un tema, digamos, de burocracia lógica de una especialidad nueva. Videoendoscopía tenemos, tanto para videoendoscopía, digamos, de vías aéreas superiores, de útero, colonoscopías, todo eso, y aparte tenemos un gastroscopio de 3 metros de largo, que básicamente también es un videoendoscopio, pero con mucho más distancia, ¿no? Con mucho más longitud. A la hora de comprar un perro, piense en un clásico que nunca falla. Piense en Ovejero Alemán. Y a la hora de elegir dónde comprarlo, piense en un lugar que nunca falla. POA, Club Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán. Alsina 1163, Capital Federal. 43840667. Uno de los aspectos tal vez más importantes es neonatología y terapia intensiva. Es verdaderamente maravilloso y usted no se lo puede perder. Vamos a verlo. Bueno, este es el área de neonatología. Esta se inauguró hace ya un año. Esta es la segunda temporada que tenemos en el hospital de esta área. Nosotros acá recibimos hasta los potrillos recién nacidos, generalmente. Algunos casos.
casos un poquito más avanzados, de 1 o 2 meses también caen en esta área. Y también algunos manejos de algunas yeguas que vienen con problemas ya de antecedentes, que tienen partos con potrillos con problemas. Entonces, un poco adelantar, atender ese parto y recibir a ese individuo que por la historia que nos traen ha tenido problemas durante el parto o posparto, digamos. O sea que el parto puede ocurrir aquí. El parto puede ocurrir aquí. Se puede programar. Se puede programar y, no, y se está toda la guardia 24 horas con cámaras de televisión y demás. Y se atiende el parto, digamos, en estos casos específicos donde podemos encontrarnos con un potrillo con inconvenientes. Acá nació el primer clon que nació en la Argentina y en Latinoamérica, nació acá, en uno de los boxes de acá. Justamente la llevaron porque son casos que los clones tienen problemas en el momento del parto, que hay que estar muy atento. Por suerte salió todo muy bien, hubo unas pequeñas problemitas, pero fueron justamente por la tensión, se programó y bueno, salió todo excelente, la verdad que fue muy bueno. Y en cuanto a la atención de potrillos, por ejemplo, ¿qué es lo habitual de atender? Nosotros acá, los potrillos generalmente son problemas que han tenido al nacer. El parto en la yegua es un parto muy rápido, tiene que ser por el tipo de placenta que tiene, que se desprende muy muy rápido, por lo tanto, si hay una demora en el parto, hay problemas de oxigenación. Entonces los potrillos que tenemos son esos potrillos que uno los ve que no se paran, que no maman, y bueno, lo que se hace es todo el aporte acá. Generalmente en los boxes se dividen, está dividido, la madre puede estar de un lado y el potrillo para su atención está independiente de la madre lo puede ver, y ahí se le pueden dar todo lo que él requiera, ¿no? Principalmente oxígeno, más todo lo que es la terapia de apoyo, ¿no? Hay todo un especialista en la parte de neonatología acá en el hospital que se dedican exclusivamente a los potrillos, no exclusivamente, pero están más enfocados en la terapia en los potrillos recién nacidos. Así que eso es lo más corriente. Puede haber problemas infecciosos también. ¿Cómo problemas. Es el caso de este potrillo? Este potrillo está con una artritis séptica en el codo y bueno, bastante complicado, digamos, está con su tratamiento con antibióticos y toda la terapia que requiera, ¿no? A veces uno, en los casos donde se remiten los casos en el cuadro agudo, cuando recién empiezan, hay muchas más posibilidades. A veces la remisión de los casos se tarda, no por negligencia, sino porque a lo mejor se quiere empezar a tratar en los lugares donde viven, los potrillos en los aras, y bueno, donde se empieza a complicar ya recibimos nosotros como hospital los casos más dramáticos a veces. Uno es este caso. Pasan los años, cambian nuestros pasatiempos, que nuestro mejor amigo nunca cambie. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Mancha, mancha, mancha. Para terminar con las manchas de los ojos y del cuerpo de tu perro, Procolor, Procolor, de Laboratorio Osprey. Y adiós a las manchas. Seguimos conociendo a Cahuel. Cahuel quiere decir caballo en idioma mapuche y ese es el título que recibió el Hospital de Equinos de Mayor Complejidad de la República Argentina. Seguimos paseando y conociendo sus distintas secciones y algunas con acento español, como fisioterapia y todo lo que tiene que ver con esta colega, la doctora Marta García Piqueres, que lidera y lleva adelante todo lo que significa rehabilitación y fisioterapia. No se lo puede perder. Marta, a mí me llama poderosamente la atención
una españolísima, de la tierra del Chotí, como diría Sarita Montiel, que hace una colega médica veterinaria en el, no digo en el medio de la Pampa Argentina, pero situada en la región tal vez más importante de la industria hípica argentina. Bueno, casualidad, vine para este proyecto, para Cahuel. Yo trabajaba en España, trabajaba en fisioterapia equina y bueno, el director de este centro, que es el doctor Carlos de Vera, bueno, me conocía porque él había estado trabajando en el hospital donde yo trabajaba en España y bueno, me pidieron que viniera a organizar el servicio. ¿Y cuál es tu formación? ¿Dónde te recibiste? Mira, yo me recibí en la Universidad Complutense, en Madrid. Después estuve trabajando unos meses en Irlanda. Después volví y empecé a hacer una residencia en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, que es una universidad privada que tenemos con un hospital, con pileta y bueno, algunos de estos métodos que tenemos acá también. Y después hice un máster en Barcelona sobre fisioterapia equina, que completé con unas prácticas también en Kentucky con la doctora Mimi Porter, que es una de las pioneras, digamos, en todo lo que es fisioterapia equina. Y después me vine para aquí. Y aquí estás. Y, digamos, argentinizado totalmente. Y ahí voy. Ahí vas. Bueno, perdiendo el acento. Perdiendo el acento, no lo pierdas nunca, que es muy lindo. Vamos a ver, ¿me mostrás todo lo que haces? Claro, todo lo que sí se puede hacer aquí. Perfecto. Que imagino fabuloso. Vamos a verlo. Muy bien. Vamos a verlo. El área de fisioterapia y rehabilitación equina y en esta parte tenemos todo el sector de boxes. Tenemos 32 boxes para alojar 32 caballos, exclusivamente para caballos que están en rehabilitación. ¿Y normalmente reciben qué tipo de pacientes? Recibimos todo tipo de caballos de deporte, ya sean de salto, de adiestramiento, de endurance, de carreras, todo tipo de caballos de deporte. Ahora que llega el verano estamos recibiendo muchos caballos que vienen a descanso. Han parado ahora la temporada y durante el verano vienen como a descansar y mantenerse en forma, lo que llamamos acondicionamiento corporal. Porque digamos que los tienes descansando, pero estoy trabajando en el agua, con lo cual mantengo la forma física y aprovecho para tratar todas las lesiones que le hayan quedado de la temporada. Y luego el resto que vienen son caballos lesionados, que vienen a rehabilitarse, todo tipo de lesiones. Desde el punto de vista de fisioterapia, ¿con qué recursos contás? Mira, contamos dentro de la electroterapia con ultrasonido, láser, magnetoterapia, fototerapia, electroanalgesia, electroestimulación, ultrasonido, todo un poquito lo que te pueda sonar de kinesiología humana aplicado al caballo. Después contamos con terapia manual, especialmente contamos con el doctor Autet, que es quiropracta, y bueno, hacemos todo el resto de terapia manual, de masoterapia, movilizaciones, estiramientos, todo eso. Y después la parte de ejercicio terapéutico, digamos, que tenemos una parte de terapia acuática y una parte de terapia en superficie. Mira, las terapias acuáticas lo que nos aportan es que eliminamos peso en apoyo. Eso es fundamentalmente lo que nos aportan. Entonces, bueno, contamos con la cinta rodante subacuática, que es lo que llamamos Aqua 3000, y la pileta. La diferencia es la cantidad de peso que estás eliminando. En la pileta trabajamos en flotación completa, con lo cual no hay nada de peso en apoyo. Y además lo bueno es que es un ejercicio cardiorrespiratorio muy importante para los caballos, con lo cual caballos que tenemos lesionados, que no pueden trabajar, que no pueden apoyar, en la pileta yo los puedo mantener en buen estado físico sin riesgo de que la patología sea grave. Y la cinta lo que nos podemos regular la altura del agua. Más o menos solemos trabajar con una altura a nivel del hombro en los caballos y esto más o menos nos elimina un 40% de peso en apoyo. Otra ventaja que tiene la cinta, bueno, podemos trabajar al paso o al trote con menos apoyo de peso y además el trabajo muscular es muy importante porque el caballo tiene que vencer la resistencia que lo pone el agua al avance. La pista de propiocepción es una pista que tenemos cada 4 metros un terreno diferente, así que esto lo que hace es estimular la propiocepción del caballo, que es la percepción de la posición de las extremidades, digamos, bueno, y del cuerpo en general. Entonces esto nos sirve mucho, bueno, para caballos que tengan déficits neurológicos o para caballos que han estado un largo tiempo con un dolor y han estado inmovilizados, digamos que el cerebro resetea la propiocepción para que el caballo se mueva de manera que no le duela. Una vez que sacamos el dolor, tenemos que reeducar el movimiento para que sea normal de vuelta. Esto le pasa a mucha gente que tiene una lesión, tienen con una rodilla o lo que sea vendada y después le quitan el dolor, le quitan el problema y sigue yendo rengo, ¿no? Bueno, y trabajan la propiocepción.
En humana hay más formas, en caballos, o bueno, también usamos el trabajo en el agua, también ayuda a la propiocepción, el trabajo en pendientes, es como darle toda la información posible al cerebro para que el cuerpo se vaya readaptando. Estos son elongaciones del cuello. Ay, pero si te la comes, no vale. Entonces, esto es la manera de hacer una movilización activa del cuello, ¿no? En lateroflexión, él tiene una lateroflexión muy, muy buena, llega hasta la tuberosidad coxal, que es lo que buscamos. Hay otros que están más limitados, ¿no? En extensión, es la que he hecho antes, y ahora en lateroflexión para el otro lado. Todo de gordo. Muy bien. Entonces, así conseguimos estirar toda la musculatura. Y en flexión, venga, no me muero, es una mano. Aquí ando. Muy bien. Es frecuente ver avisos publicitarios de venta de perros de pedigrí, que se ofrecen con o sin papeles. En estos casos, Federación Cinológica Argentina aconseja elegir a otro criador para comprarlo, pues no existen perros de pedigrí sin papeles. Federación Cinológica Argentina, Moreno 1325, Capital Federal, 4383-0031. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. En un programa casi dedicado a los equinos, vamos a mechar un poquito con las novedades bibliográficas, porque de la mano de Editorial Intermédica, una editorial argentina, para la capacitación del médico veterinario hispanoparlante, lusoparlante y angloparlante, hoy presentamos, sacándolo de la librería técnica, nuestro Atlas Fotográfico de Dermatología en Caninos y Felinos del doctor Pablo Manzucchi y el doctor Fernando Fogel. Un atlas verdaderamente espectacular que no debe faltar en ningún consultorio veterinario para lo que significa la reconsulta o la comparación con la casuística cotidiana. Y usted, señor o señor, puede regalárselo a su médico veterinario de confianza. Atlas fotográfico de dermatología en caninos y felinos, donde va a ver, por ejemplo, el capítulo de epidermias o de enfermedades autoinmunes, con una iconografía, unas fotografías espectacular y con la idoneidad que caracteriza a Editorial Intermédica y en este caso a sus autores, el doctor Pablo Manzuc y el doctor Fernando Fogel, respectivamente de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Centro. Atlas fotográfico de dermatología en caninos y felinos. Nos vamos de nuestra sección novedades bibliográficas auspiciada por Editorial Intermédica, una editorial argentina hispano, luso y angloparlante para la capacitación del médico veterinario moderno, y nos vamos a nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Shulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Shulet, el alimento para peces. Si existen niños pequeños en la casa, hay que advertirles por lo menos dos cosas. Una es que el acuario es un objeto de vidrio que es frágil y que entonces no resiste los golpes, así que tiene que tener cuidado de no golpearlos con ningún juguete cuando están jugando, ni con la mano, ni porque si se rompe el vidrio de un acuario puede originar un accidente. Y la segunda cosa que hay que advertirles es que el manejo de los peces debería ser hecho solamente por alguna persona mayor, porque colocar comida o objetos dentro de la pecera le puede hacer daño a los peces. Thank you.
programa que transcurrió entre patadas, coces y relinchos, y también entre la admiración de cada uno de nosotros al haber visitado Cahuel. Usted tuvo el placer, sin duda, de que podamos compartir esta visita a este hospital que es verdaderamente uno de los de mayores complejidad en el mundo y el de mayor complejidad y de atención pormenorizada para equinos en la República Argentina. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero12rjuntitas.com.ar para lo que guste mandar. Se la repito, www.drromero.com.ar. 250 aniversario de la profesión veterinaria con jerarquía universitaria en el mundo. 1761, León, se cumple este año y lo vamos a estar festejando. Y ojalá estuviera nuestro recordado doctor Osvaldo Pérez cuando decía que el Albeitar era aquel protoveterinario en la península ibérica que allá por el 1600 pidió en el Cabildo de Buenos Aires su primera licencia para albeitería y sanguijuelas. Albeitar es sinónimo de cuasi veterinario. Antes de los veterinarios estaban los albeitares. De albeitar a albeitar. Hasta la semana que viene.